Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección. Y en esta ocasión volvemos a revisar otra figura más del anime Pretty Soldier Sailor Moon. Y bueno, en esta ocasión se trata de otra figura que también he estado anhelando conseguir de la línea Glitter and Glamours. Que por fin la tengo en mis manos y la compré en el Persa Bio Bio. Si no me equivoco, me costó como entre 20 mil y 30 mil pesos esta figura. Hace una semana atrás en el Persa Bio Bio la había comprado, como les dije. Y bueno, en esta ocasión el video review se trata de Eternal Sailor Moon versión Glitter and Glamours. Del anime Pretty Soldier Sailor Moon, o en otras palabras, Usagi Tsukino. Bueno, acá pueden ver a esta figura. Como yo ya le dije, esta es precisamente la versión de Eternal Sailor Moon de la sublínea Glitter and Glamours del anime Sailor Moon. Y bueno, como sabemos, y está fabricado precisamente por esta. Fa Está precisamente fabricado por las marcas jugueteras japonesas Bandai y Banpresto, como todos sabemos. Y bueno, para comenzar este video review, quiero decirles que, bueno, una vez más voy a descartar el decirles las características de Usagi Tsukino, porque ya los que vieron mis video reviews anteriores, de donde revisé mis otras versiones de Sailor Moon, ya deberían saberlo, así que no les voy a dar las características de este personaje. Y bueno, primero que nada, bueno, vamos a retirar esta su base pedestal de soporte y vamos a empezar a revisar la figura. Bueno, acá pueden verla. Bueno, podemos ver que el diseño es el mismo del anime. Bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que tiene su cabello rubio, igual que en el anime. Y bueno, igual también en el manga. Bueno, su cabello rubio con sus moños de tipo Odango, como se le conoce a estos moños en Japón. Y bueno, podemos ver que tiene aquí una joya de sus joyas decorativas. Sus joyas decorativas con forma de alas. Bueno, podemos ver en su frente, podemos ver que tiene una joya decorativa que simula una luna creciente que reemplaza su tiara. Bueno, podemos ver que tiene detalladas sus cejas, tiene simulados y detallados sus ojos en color azul y sus pestañas también las tiene detalladas. Podemos ver que tiene simulada su nariz y detallada y simulada su boca. Podemos ver que tiene simulados y detallados en sus orejas sus aros en color dorado que son con forma de estrella. Su collar podemos ver que es de color rosado con una joya decorativa en el centro que es un corazón morado con su joya de color dorado en forma de luna creciente. Y bueno, también podemos ver que su blusa es de color blanco con su cuello marinero en color con su cuello marinero en color azul y con su y con sus tres líneas en color dorado. Podemos ver que las hombreras de su blusa son de color rosado y con bordes también en color rosado intenso. Sus guantes son de color blanco y con detalles en color, con sus bordes en color rosado que reemplazan los blancos en color rojo que tienen sus dos anteriores en las dos versiones anteriores de Sailor Moon, y con sus con estas alas como objeto decorativo en los bordes de sus guantes y la muñeca de los mismos son en color rosado también. Y bueno, podemos ver que el lazo central de su blusa es reemplazado aquí por unas joyas con forma de ala de ángel y que en el centro tienen un corazón en color dorado. Bueno, podemos ver que su falda es triple de
en color amarillo, rosado y azul, como ustedes pueden apreciar, y podemos ver que tiene su cinturón en color amarillo también y con su joya decorativa en color dorado. Y bueno, y podemos ver que tiene también puestas sus alas de ángel, como ustedes pueden apreciar, igual que en el anime. Y podemos ver que tiene, y podemos ver que sus mismas alas están decoradas con estas, con estas cintas, decorativas en color rosado. Bueno, podemos ver que sus botas de tacón son en color blanco y en color y con bordes en color rosado, con sus joyas decorativas en forma luna creciente en color dorado. Y bueno, y podemos ver que sus botas tienen tacón, o sea, la hace verse bastante atractivas, estilizada y sexy. Y bueno, porque yo ya dije en numeradas ocasiones que las Sailor Scouts son unas superheroínas bastante sexys y atractivas y elegantes. Y bueno. Bueno, ahora vamos a dejarla aquí y ahora a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaño con otras figuras de Sailor Moon que tengo. Espérenme un momento. Y aquí el primer comparativo, en este caso con mi otra vez. Perdón, se me está cayendo la cámara. Aquí la tenemos con mi otra versión de Glitter and Glamour de Sailor Moon, en este caso la versión de Super Sailor Moon, que también es de la marca Bandai y Van Presto. Bueno, podemos ver que son de la misma estatura ambas figuras, como ustedes pueden apreciar. No hay mucha diferencia de tamaño. Ahora, en esta ocasión, esta la vamos a apartar y voy a ir a buscar más. Bueno, en esta ocasión tengo aquí mis otras versiones de Sailor Moon. Bueno, la versión de Girls' Memories de Van Presto. Acá está mi otra versión de Eternal Sailor Moon. La versión de ese. Perdón, se me están cayendo las figuras. Aquí está, como yo ya le dije, mi versión de Girls' Memories de Van Presto. Acá está mi versión de. Mi otra versión de Eternal Sailor Moon. Esta está por caerse. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Bueno, espero que no se vuelva a caer. Y aquí está mi versión de Super Sailor Moon de SH Figures de Bandai. Déjenme enderezarla un momento porque esta es la más difícil de enderezar. Bueno, podemos ver que estas tres figuras son mucho más pequeñas que esta otra que estoy revisando ahora. No, se ven, son mucho, como yo ya dije, mucho más pequeñas que estas tres que esta otra. Bueno, ahora esta la voy a volver a poner en sus respectivos lugares y voy a traer para un último comparativo.
Bueno, aquí para un comparativo final, aquí tengo mis versiones más pequeñas de Sailor Moon, por ejemplo, aquí la versión de Breakdown Figure de Van Presto, la versión en Lego y acá la versión de Twinkle Van de Bandai de la princesa Serenity. Bueno, podemos ver que estas tres figuras son mucho más pequeñas que esta otra también. No tienen un Hay mucha diferencia de tamaño entre estas tres. Y bueno, ahora estas las voy a apartar. Y bueno, finalmente para recomendar esta figura, bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime Sailor Moon y a los fanáticos de cualquier otro anime, también se lo recomiendo 100%. Y a los fanáticos, bueno, a los fanáticos de cualquier otras, bueno, de cualquier otra serie, tanto de anime como como occidental, también se la recomiendo 100%. Y bueno, también quería decirles que esta figura yo la compré, como yo ya les dije al principio, en el Persa Bio Bio. Me costó, no sé si entre 20 mil y 30 mil pesos me ha costado esta figura. Y hasta la compré con caja incluida. Y bueno, y además, bueno, por el momento no sé qué otra figura más de Sailor Moon voy a comprar, pero en algún momento voy a encontrar alguna interesante que pueda comprar. Si es que encuentro. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor el ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita, las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, como si fuera, chao.